cada noche tenemos entre 20 y 40 sueños. Sin embargo, en general no los recordamos, pero podemos entrenarnos para poder acceder a esa memoria y también para comunicarnos con nuestro inconsciente, que tiene una inteligencia autónoma, como decía Carl Jung. Para ello hay aportes no solamente de estudiosos de Occidente, como él lo era, sino de disciplinas de Oriente que nos legaron prácticas para recordar los sueños y poder comprenderlos. Mi nombre es Virginia Gawel, soy psicóloga desde 1984, que empecé a trabajar en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente. Me fascinó esta mirada sobre el inconsciente. Y hace 19 años que, desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires, brindamos este seminario que es online, grupal, trabajando con sueños de los participantes. Y en ese grupo estamos todos en contacto con todos, desde distintos países, y también hay prácticas para hacer en pequeños grupos quienes lo deseen, para acceder a la comprensión de cómo funcionan los símbolos en nuestro propio psiquismo. Hay para ello prácticas diferentes, algunas lúdicas inclusive, porque tiene importancia conocerse todos entre todos los que así lo deseen. Este entrenamiento, este seminario, dura 2 meses y va a comenzar el 3 de octubre. Será el último curso de este año. Y hay tiempo para inscribirse hasta el 10 de octubre. Las clases van a ser los sábados de 11 a 12 y media de Argentina. La primera de ellas va a ser el 8 de octubre. Y todas estas fechas las van a poder encontrar en la bio o en el enlace que tengan a mano en Facebook. También en la página del Centro Transpersonal. Allí van a encontrar también mucho material gratuito. Por último, les quiero decir que el centro trabaja desde hace mucho tiempo con aranceles solidarios, les llamamos, aranceles adecuados a la situación de crisis mundial. Necesitamos poder llegar y llevar estas herramientas a quienes, ahí está Tashi, desde distintos lugares del mundo, las necesitan también para acompañar a otros en este tiempo crítico de la humanidad. Una formación debiera no ser suntuaria, onerosa. Así que bueno, me importa hacerlo saber también en este espacio. Gracias por estar aquí y serán bienvenidos quienes se sientan convocados por esta propuesta. Hasta entonces o hasta cualquier momento.